Se Cueva. Siempre el peruano, aguanta bien. Qué partido estamos viendo. Cuevas en la finta, en el amague. Dentro Cueva en el segundo palo. Canales, acá está Cueva abajo. El día que Cristian Cueva salió campeón en Chile. Cueva, quien tras finalizar su contrato con la Universidad San Martín, fue contratado por la Unión Española de Chile y jugó en la temporada 2013. Cristian Cueva se consagró campeón del fútbol chileno con Unión Española, luego de vencer 1-0 a Colo Colo. Veamos algunas de sus jugadas de Cueva en dicho campeonato. Unión Española presentó dos refuerzos para la temporada 2013, Gustavo Canales y el volante peruano Cristian Cueva. Ambos jugadores se pusieron por primera vez la camiseta roja y se empiezan a empapar de lo que significa jugar en el Santa Laura. Bajo el mismo punto, el talentoso Cueva se mostró feliz por fichar en un cuadro importante de la capital y que espera poder rendir de buena manera. La verdad que el recibimiento que tuve acá en Unión fue lo mejor. No lo esperaba porque soy nuevo, pero de verdad me siento muy contento, ¿no? Y espero rendirle de la mejor manera y poder dejar lo mejor para el club, ¿no? El fútbol chileno en la cancha del Estadio Nacional. La roja, pero va de blanco hacia abajo. Acá está el equipo de la Cisterna. Señoras y señores, acá está la penúltima fecha de este apasionante torneo. Viene Cueva. Este es Cristian Cueva, el peruano. Tenemos 6.000 personas acá en el Estadio Nacional. Está jugándole de igual a igual a Unión Española. Viene Cristian, acá está Cueva. Hernández. Era bonito el pase entre líneas, buscaban. Oh, todo para estilo, defienda Belaira, es el rebote. Insiste Belaira, que solo está el peruano. Acá está Cueva. ¿Qué partido estamos viendo en Ñuñoa? Cueva, siempre Cueva. Reclaman falta. Destino. ¿Qué partido estamos viendo? Cuevas en la finta, en el amague. Trata de sacarlo de la posición el jugador de Palestino, no hay nada. Scotty, es muy probable que Scotty ingrese rápidamente. Claro, porque el juego este hombre tiene que recuperarla. Ahí va Cueva, uy, bonita jugada. Cueva, el centro. Lo hizo todo bien. Rosende. El que traba es Cueva. Currimilla. Colaboración de Sebastián Jaime. Cristian Cueva. Marca es del Toto Ábalos, Cueva. Epa, la hizo bonita Cueva. Jaime Cueva, Abelairas. Otra para el peruano. Pelota para Gustavo Rubio. Bosque de piernas tetracolores sacó desde el fondo. Acá está Cristian Cueva, el peruano. Gustavo, hubo falta. Sí, señor. Se cobra. La infracción de Contreras será opción, será tiro libre para Unión. Lugar muy similar en donde concretara uno de los goles de Antofagasta, Gustavo Canales. Ojo, le pega muy. Será desde el sector derecho Jason Silva con mucho efecto al primer palo. Cueva. Pelota para Gustavo Canales. Hecho a correr la pelota Gustavo. Rubio por dentro, Cueva en el segundo palo. Canales, acá está Cueva abajo. Un rebote, pide mano. Insiste Cueva. ¡Cuánta adrenalina! ¡Cuánto nerviosismo! ¡Cuánto sector! Toda razón, no puede entrar todavía. Este es Cueva, siempre Cueva. Acá está el peruano Cueva, Rubio por afuera. Pelota para Rubio, Canales lo quiere, centro, un rebote. ¡Cristian! ¡Este es tu partido, papá! ¡Vamos, viejo, vamos! Apuran a Cueva en la Unión. Es un Cueva que le puede dar. Me parece. Esa aceleración que no ha tenido. Hernán es más de jugar al pie, más de buscar en pelotazo, en esa habilitación profunda. Cueva es más de encarar también. Ahora sí la modificación. Sí, señor, se va Matías Abelairas. Y es a Cristian Cueva, el 10, el peruano. Muy atrás. Muy en su propio terreno. A la cancha Cuevi, la cancha el peruano. Acá está el pato Rubio. Quedó pasado Mena, siempre Rubio. Cueva. Se tiene la magia, Cueva. Scotty. Nota para Fierro, el centro. Navarrete. Cueva.
el saltar ahora. ¡Cuánta emoción! ¡Cuánta tensión! Jaime, pelota para Currivilla. Acá está Dagoberto. Estamos en vivo a través del CDF. Solo 13 puntos, un consigna en el torneo. Este es Gustavo Gutiérrez. Acá está el pájaro Gutiérrez, Cueva. Siempre el peruano, aguanta bien. Cueva, falta del pájaro. Tiro libre para Unión Santa Domingo. La dirigencia de Unión Española tiene reserva en un conocido hotel de nuestra capital. Señoras y señores, ahí está la coqueta, ahí está la copa, en la octava región, las lágrimas de los hinchas, estos que, y muchos de estos que no habían visto nunca ser campeón a su equipo en este reducto que es tan hermoso. La misma arena que escuchaba, con una Navarrete que se fue confirmando y atando como titular, un Cuero, lo mismo para Hernández. Los extranjeros que aportaron, que vienen a eso, y ese es el fin. Y ese es su desafío y lo terminaron haciendo. Cada uno de los jugadores y se dan cuenta que todos en sus cualidades, en sus virtudes, son al servicio de una idea, de una propuesta, de una concepción futbolística impecable de parte del cuerpo técnico. Ahí está la fiesta hispana. Ahí está Unión. Señoras y señores, ahí está la copa arriba. Esa que fue esquiva allá en la de 5 meses y de salir de todos los infiernos, Unión levanta por 7ª vez la copa. Es el mejor del primer semestre del año. Y esos detalles que sí. Si te gustó el video, no olvides darle un like y coméntalo. Eso nos ayudará a crecer en este canal. Compártelo con tus amigos y nos vemos hasta la próxima.